Muy buenas tardes, amigos de LDP Magazine en vivo. Ya estamos acá en tu zona X para hablar un tema de thriller. Si se dan cuenta, sigo con la garganta mala. Vamos a agradecer a los consultorios de Chile por su buena intención y su buena medicina que me tienen hablando como... Te tienen hablando como un profesional. Como un profesional, pero terrible, bueno, aquí estamos. Terrence, ¿cómo estás tú, amigo mío? Muy bien, por fin recuperándome un poco. Aún estoy con un poco de tos, así que si me bajan los ataques, voy a salir corriendo. Por favor, no se espanten. Ya. No se sientan ofendidos. Y me da mucho gusto que estemos acá, porque estamos a casa llena. Casa llena, justamente. Y los que dijeron que iban a ir no vinieron, para variar. No hubieran cabido de todas maneras. No, ¿sí? Pero por último nos traen tecito y galletas. Pero ya. Entonces vamos a presentar a nuestros invitados de hoy. Comencemos por las damas, la señora Nidia Escópedo. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Un poquito con nervios, Nidia? Sí, primera vez que estoy en un programa y tengo la oportunidad de ser entrevistada. Bueno, la primera vez siempre da nervios, así que tranquila, tranquila. Gracias. Sí. Bueno, estamos con nuestro... La primera vez usted déjese llevar nomás. Sí. Deje que el otro haga la pega. Usted respire onda nomás. Sí. Y sobre todo, pásalo muy bien acá. Justamente. Muy bien. Bienvenida. Eso, bienvenida. Muchas gracias. Y aquí estamos con dos grandes amigos que conocimos hace poco en Terror en Providence. Un evento que fue bastante bueno en Providencia y que va a ser uno de varios a partir del próximo año, así que estén atentos a todo lo que podemos publicar a través del EDP Magazine y de la misma biblioteca de Providencia. Estamos acá con el señor Álvaro Cabello. ¿Cómo estás, Álvaro? Súper bien, muchas gracias por la invitación, contento de estar acá. Qué bueno. Y acá con nuestro amigo Marco Saavedra. ¿Cómo estás, Marco? Muy bien, muchas gracias también por la invitación y por el espacio. Más cerca del micrófono. Ahí sí, ahora sí. Ahora sí, sí, pegadito al micrófono, sí, no muerde. Ahí sí. Que, ahí sí, ahí sí. Qué bueno. Comencemos entonces con este programa. Me van a tener un poquito de paciencia por la voz, que estoy como Barry White. Ahora acá no me acuerdo. Sí, está muy apropiado está muy apropiada la música, así que habla bajito. Todo venena. Claro, sí, estamos. Habla bajito y pregunta, ¿de qué se trata el programa de hoy? Sí. Vamos a saludar a nuestro amigo Fakir. ¿Cómo estás, Fakir? Todo bien, todo bien. ¿Y ustedes cómo están? Aquí estamos, tratando de sobrevivir, mi amigo. Así que... Oye, vamos con la promoción de LDP Magazine 72, que ya está al aire, pues. Así es, está una vez más en el aire el número 72 de LDP Magazine, dedicado ni más ni menos que a los 80 años de Batman. Un número completo dedicado al hombre murciélago, a sus orígenes, a su pasado, a su futuro y a su incierto futuro con Robert Pattinson como el nuevo actor que va a interpretarlo. Y se viene un futuro extraño. Sí, y parece que cae la noche en DC Comics, por lo que conversamos el otro día con Germán Adriasola acá mismo. Ah, cierto, pero eso siempre ocurre. Y lo que decíamos antes, los fanáticos de Batman tienen paciencia, más que otros fanáticos, porque saben que eventualmente las cosas llegan a buen puerto. Sí, y ya estamos trabajando en el número 73 en este minuto, que sería dedicado a Gamera. Muy pocos conocen a Gamera por esto. ¿Quién es Gamera? Gamera, ahí van a descubrir quién es Gamera. Así que eso. Ya, sin más preámbulos, comencemos, chicos, con este programa dedicado al Instituto de Anatomía. Un título muy atractivo, muy carismático y que llama la atención y el morbo de muchas personas, porque hay que ser sincera, eso despierta el morbo a muchas personas. Absolutamente. Sí. Absolutamente. Yo comentaba hace un tiempo atrás que cuando niño, estamos hablando del año 70, a mi colegio, un colegio básico con número, el 125, llevaron una muestra directamente de ser de, no estoy seguro si era del mismo instituto o no, que teníamos enfrascados a fetos y criaturas no natas que no hayan nacido y de muy deformes, que Tim Burton hubiera estado muy feliz viéndola. Y eso me acuerdo que marcó a muchos de los chicos que estuvieron viendo esa muestra, porque éramos todos muy chicos, estamos hablando de... tendríamos 8, 7 años, tirando para 9 lo más grande, porque lo vio todo el colegio, y quedaron muy impresionados con las imágenes que vimos. Por más que impresionados con la imagen, fue con el olor. Ah, sí, el olor a formol es fuerte. Es muy, 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 muy fuerte. Más de un estudiante de medicina me ha dicho, o sea, lo que menos se olvida es el olor. El olor, justamente, sí. Eso es. ¿Cómo nace esta idea, chicos?
Nace hace hartos años ya. Yo tenía el contacto con el instituto por un amigo que estudiaba medicina. Ya. Sí, con él fuimos a visitar. Una vez yo lo estaba acompañando, no me preguntes para qué lo estaba acompañando, lo estaba acompañando, me estaba dando una vuelta por la facultad. Y pasamos a anatomía, al instituto. Y yo me acuerdo que entré, es poco porque esto fue hace, es poco lo que me acuerdo porque fue hace muchos años. Pero entré y quedé fascinado al tiro, porque a mí me encantaba, por supuesto, este tema. Bueno, la parte macabra, por supuesto, pero también la anatomía, porque de chico me gustaba mucho. Veía láminas de anatomía, me aprendía los nombres, qué sé yo, las dibujaba, etc. Y yo vi eso y tenía toda esta onda como de gabinete antiguo, como de esto que precedió a los museos, como estos gabinetes de curiosidades, digamos. Esta medicina antigua que también como que se asocia con el horror gótico y qué sé yo. Y bueno, ahí quedé al tiro pegado, pero estaba muy joven todavía como para hacer algo, como para tener una idea muy clara de lo que quería hacer, porque tenía ganas de hacer algo, pero no sabía qué. Quería como tomar fotos y no sé qué. Yo algunas veces yo tomé fotos que eran bastante malas, pero quería hacer algo. Había una cosa que me quedó dando vueltas por varios años. Entonces sí, tenía el contacto con... Digamos que la semilla se plantó en ese momento, ¿no? Sí, la semilla se plantó en ese momento y se demoró harto tiempo en germinar. Lo que claro, tenía que demorar. Faltaba la agüita, faltaba la abono, faltaban hartas cosas todavía. Faltaba la madurez también. Sí. Marcos. Y bueno, yo llegué al proyecto convocado por Álvaro, en realidad. Él comenzó trabajando con otro fotógrafo inicialmente y como no vieron resultados positivos, y a través de una amiga en común, en el fondo me lo recomendó y dijo, trabaja con Marcos, el que maneja el tema, sabe de fotografía, así que me planteó la idea. Y bueno, para mí fue fascinante inmediatamente. Qué bueno. Porque al fin y al cabo igual llegamos, como decías tú, un poco igual convocados como por el morbo de lo macabro y en el fondo ver estas cosas que la mayoría de la gente no ve nunca y no va a ver nunca en su vida, entonces... Claro, inmediatamente acepté el proyecto y nos pusimos a trabajar entonces, inmediatamente, hace 4 años ya que partimos con esto. Qué bueno. Entonces, tenemos acá a los chicos que están encargados del libro, este que es precioso, es totalmente recomendable para que estén en la biblioteca de cualquier hogar digno en este país que le encante estos temas. Pero tenemos acá a nuestra amiga Lidia. ¿Cómo empieza tu amor por la muerte, por lo oscuro? Bueno, yo comencé en el taller de César Parra, El arte de revelar un misterio. Saludos, César. En el año 2014, donde un grupo de personas elegía un tema en concreto, que se hablara poco en sociedad, para luego buscar información, investigar y escribir un libro. Ya. Yo, después de 2 intentos fallidos con otros temas, me di cuenta que el tema de la muerte era importante después del fallecimiento de mi abuela. Ya. Y después de unas vacaciones que yo estuve en Argentina, en Bariloche, ya descansada, relajada, un día dije, ¿qué tengo que hacer? Y le dije a mi intuición, ¿sabes qué? Dime qué tengo que hacer y yo acato, pero cuando esté tranquila. Y al otro día, después de leer el caso de las cajitas de agua, un caso criminal bien famoso, y después de ya relajarme y poder ordenar un poco la oficina, que en ese tiempo yo era secretaria, mi intuición me dice, investiga sobre la muerte, porque le va a ayudar a otras personas. Coméntale un poquito de las cajitas de agua. Fue un caso criminal donde se descuartiza un tipo. Ya. Cuyo resto se ganan en diferentes partes de Santiago. Ya. Bueno, una parte de mí le gustan los temas criminales, le gusta ver series y leer sobre estos casos. Ah, entonces, feliz con NCIS y esa serie. Mentes criminales sobre todo. Mentes criminales, sí. Mi favorita. Sí, tiene buenos títulos. Yo cuando niño también me estaba acordando ahora que tuve un compañero que se llamaba Juan Zamorano. Saludos, Juan, si lo estás viendo. Juan. Sí, que está vivo porque su intención era que le hicieran tira, quería ser detective de investigaciones. Entonces, un día me invita a su casa y tenía una colección, un pequeño mueble arriba de su cama, con pedazos de hueso, cráneo y otras cosas, que él mismo le iba a buscar, que estaba cerca de él, en Recoleta, cerca del cementerio israelita, si no me equivoco. Yeah. Entonces iba los sábados, la tarde, y empecé a arguetear las tumbas, algunas que estaban media abiertas, cuando pasó los tiempos, y empezaba a sacar huesitos y todo el cosa, y se los llevaba para las casas y los estudiaba. Esas son las cosas más frescas que hemos visto, pero bueno, es parte del... Oye, quisiera hacerles una pregunta en general, porque yo también tuve en el colegio la misma experiencia de ir al médico legal y nos mostraron las mismas imágenes, los mismos cadáveres en trozos y sobre todo los fetos en formalina. Uh-huh.
a mí la sensación que me dieron, sobre todo los fetos, me dieron una tristeza tremenda. Será por la expresión que tenían o lo que sea. Más que el morbo en sí, mi sensación fue como... salí triste de ahí. No salí como dicen ustedes, fascinado con el asunto de la muerte. Pero mi pregunta es, ¿qué sensaciones les dejaron a ustedes? Que ahora, para motivarlos a investigar todo esto. Bueno, mira, particularmente en mi caso, yo estuve harto tiempo metido en el instituto debido a que iba a repetir fotos, hacer fotos de nuevo, entonces pasé mucho tiempo ahí. Y si bien en primera instancia no, para mí hubo un impacto más que nada de la fascinación, más que la toma de conciencia en el fondo de lo que estábamos viendo y esto que te pasa a ti con los proyectos, que le pasa a mucha gente. Pero después con el tiempo, ya un poco cuando pasa esta euforia inicial de la locura de todo lo que estoy viendo y muy entusiasmado en todo, a mí particularmente me dejó una sensación de solemnidad el lugar. Y muchas veces me descubrí a mí mismo conversando con lo que iba a fotografiar, en el fondo como pidiendo permiso, como en el fondo, oye, así como hablando en el fondo literalmente, tal vez no verbalizando, pero sí en mi cabeza hablando con lo que estaba fotografiando, sobre todo en la parte de teratología, donde están los fetos con malformaciones, y otros lugares donde hay fetos que son normales, que no tienen deformaciones, pero están ahí para estudio, efectivamente. Sí, me pasó lo mismo. Lo que pasa es que uno va como con una idea, que te atrae esta parte macabra, todo nos atrae, yo creo. Pero lo que nos pasa también con el otro proyecto que estamos haciendo, que después uno empieza a aprender cosas y empieza a interiorizarse de cuál es la historia detrás de todo eso, de por qué, por ejemplo, esos fetos eran deformes y llegaron ahí. Porque, no sé, por ejemplo, había muchas temporeras que aspiraban pesticidas, ¿cachai? Entonces, igual, las historias son bien tristes, entonces, y la... Sí, yo creo que por ahí... La esperanza de tener un hijo, qué sé yo, y que después ve que te sale así de monstruoso, o sea... No, o sea, claro, sin posibilidad de sobrevivir a eso. Sin posibilidad de sobrevivir o de vivir unos minutos, qué sé yo, pero le mata a esa persona toda la esperanza que tenía de tener ese hijo. Uh-huh. ¿Ya? Y es por el, en este caso, era por en muchos casos por el trabajo que tenían, por las condiciones que trabajaban. Además, también hay que pensar que el instituto, bueno, y todo el barrio sanitario estaba ubicado en el sector de La Chimba, que era donde se movía en el fondo todo el Santiago oscuro de ese tiempo, y probablemente de ahí había mucha prostitución, y no te extrañar que más que alguna haya tenido un embarazo no deseado, y no controlando también los vicios y los excesos que se daban en el lugar, probablemente llegaron a tener bebés con malformaciones como esta, que terminaban en el fondo en el instituto prácticamente regalados, como que se queden acá, no me lo quiero llevar, no lo necesito para nada. Claro, pero esos son los que no tenían deformaciones, digamos, ¿cachai? Sino que los otros que están en la parte no... Sí, pero... No patológica. Llama la sí, no, es una sensación extraña conectarse con la oscuridad con la oscuridad de una ciudad. Claro que hoy en día la mayor parte de los cuerpos que hay allá son de donantes. Exacto. Entonces ya no hay gente que llega allá, que nadie la reclamó, qué sé yo, que esa es como la parte más triste. Ahora es como casi feliz, porque la gente que quiere que su cuerpo sea donado a la ciencia y qué sé yo, están ahí. Oiga, ¿y tuvieron mucho contrapié de repente como para hacer el libro? No para la parte del trabajo, la parte burocrática fue complicada. Ah, eso voy. La parte burocrática sí fue complicada, porque estaba, lo cual, yo estoy en La Chile y quiero La Chile y todo, pero es burocrática La Chile. Sí. Hay que preguntarle a mucha gente para hacer algo. Hay que preguntarle a mucha gente para hacer algo. Tienen que estar todos de acuerdo, todos tienen que saber lo que se está haciendo y todos decir que sí. O sea, más que para hacerlo, para concretarlo, porque en realidad tuvimos mucha libertad creativa en el fondo en hacer el libro. Están los permisos, estén ahí todo el rato que quieran, si quieren. Sí, venir, eso sí. Si me para desean, trabajar, para sacar las fotos, qué sé yo, si para, ir todos para los tener días, la información. Se podía ir todos los días, entonces no hubo problemas en la confección final del libro. De hecho, con Álvarez yo siento que hicimos un súper buen equipo. Pero el trabajo fluyó súper bien. Sí, las trancas vinieron así como... pues, claro. ¿Puedo preguntarle en qué consiste el libro? Porque, bueno, yo acabo de llegar, no lo he visto, no sé nada sobre él. ¿Qué se puede encontrar el lector cuando abre este libro? Bueno, en realidad no lo habíamos comentado, pero esto es un repaso, un paseo por todo el instituto, pasando por su historia, por el edificio en sí mismo y por las colecciones, y por el trabajo. ¿Sí? Tanto el anfiteatro como las colecciones son monumento nacional, fueron declaradas monumento nacional en 2016, si no me equivoco.
y bueno, son bastante antiguas. El anfiteatro es de 1920, se empezó a construir en 1920 y se inauguró en 1922. El resto de las instalaciones ya antiguas ya desaparecieron y ahora son más modernas. Y eso es lo que vamos a encontrar. Vamos a encontrar una galería de fotos muy grande, que es lo que se dedicó Marco a sacar. Sí, sí. A mí me tocó ir un par de veces a la Facultad de Medicina, fuera de nada que ver académico, y me tocó ver parte del edificio que estaba como, no sé si en ruinas o abandonado. Era un sector bien tétrico en la Facultad de Medicina de Independencia. En la Facultad de ¿sí? Independencia. Lo que pasa es que... había un túnel, me acuerdo, un túnel arqueado que era fantástico para sacar fotos de ahí. Y lo que pasa es que el instituto está pegado a Medicina, claro. pero es como aparte, sí. Está al lado, pero aparte, entonces nosotros no entramos a trabajar a Medicina. Claro. Pero todo ese sector del que hablo ya no existe, creo, ¿no? Ah, sí, ah, ya, no cachaba eso. Lo que sí es que la antigua Facultad de Medicina se quemó. Sí. Todo eso se perdió. Y yo no sé si eso que tuviste es algo que quedó de la antigua facultad. Puede ser. Puede ser. Pero se quemó hace mucho tiempo. Sí, en el 48. Sí. Ahora hay que pensar No tan atrás, por eso lo decía. Hay que pensar que el libro se llama Un recorrido visual, porque efectivamente cuando comenzamos con Álvaro a pensar en el título del libro, surge lo de un recorrido visual, porque la idea original era solamente tal cual, literal, hacer un recorrido visual, una colección de fotos en un libro con bajadas de página, pero algo muy muy escueto en realidad, más que era más imagen que nada, que es lo que pasa de hecho en el capítulo de teratología. No sé si han visto el libro, son solo fotos, no hay ninguna bajada de página, claro. Y al final está la descripción de cada una de las patologías que aparece fotografiada. Entonces la idea era como eso, solo hacer fotos. Después, en el fondo, también con la colaboración de Julio Cárdenas, que empezó a pedir que metiéramos la historia, que empezáramos a poner en el fondo descripciones más detalladas de lo que estaba fotografiado, hacerlo más institucional. Claro, digamos, y así el libro empezó a crecer, claro. En realidad, o sea, partió de solamente fotos a terminar en esto que en realidad es como un resumen completo. Sí, partió siendo ese concepto que decía Marcos, como que uno va recorriendo y mirando. Se terminó convirtiendo en un material de consulta, entonces esto podría quedarse en la universidad, ¿no? Quedaron mucho en la universidad, sí. Se convirtió en el libro del instituto. Sí, Sasami nos está mandando muchos cariños. Chicos, me está dando vuelta en este minuto. Marco, cuando estuviste fotografiando, tiene que haber fotografiado más de una vez un cadáver. Te encontraste con una sorpresa cuando ya no se revela las fotos, ya se calle carne, pero cuando ya viste las fotos. No, la verdad que no me pasó nada. Si bien se comenta que el Instituto de Anatomía es uno de los lugares donde más pena en Santiago, de hecho lo dijo el rector de la Universidad de Chile en el lanzamiento del libro, a mí particularmente no me sucedió nada, pero sí he escuchado muchas historias. De hecho, Jorge, que es el que hace que es el guía, le mandamos un saludo, ¿no? Por tremenda persona que apoyó mucho todo el proyecto. Él comenta también muchas anécdotas que le han pasado, porque él a veces trabaja solo, trabaja en las noches con cadáveres, se queda solo trabajando, entonces ha tenido mucha experiencia él. Y cuando uno va y hace una visita, él cuenta toda esta experiencia. Pero a mí particularmente, nada. No podría... Sí, bueno, está esa sensación como habíamos mencionado alguna vez antes, que uno siente como que nunca está solo. Pero también uno sabe cuánto de su cabeza se mete en eso, porque claro, está rodeado de cadáveres. Sí. O sea, todo eso fue gente. Sí, fue gente. Y hace mucho tiempo, entonces igual, claro, de cierta forma no está solo, verdaderamente no está solo. A mí me pasó algo particular cuando hicimos hace ya 3-4 años atrás un especial sobre muñecos diabólicos en LDP Magazine, que está escrito. Y hay una sección que pasaba a hablar de muñecos de verdad, era una parte en el cine, y cuando pasaba a hablar sobre los muñecos de verdad, muchas de las fotos de los archivos se empezaban a romper solo. ¿Ya? Tú estabas armando la revista y de repente cerraba el Photoshop, te volvías a abrir el cuento y te topaba que se había pixelado, que se habían corrido las fotos, o páginas completas que se habían quemado y tenías que empezar a hacer la pega de nuevo. Una era el computador o algo estaba pasando. Pero siempre ocurría algo. Siempre ocurría algo. Una cosa muy muy curiosa, así que eso me llamó la atención. Lo que yo podría llamar tal vez, que era una sensación, que es lo que comentaba al principio, el tema de la solemnidad con la que uno se termina moviendo dentro. Nosotros teníamos permiso, de verdad, libertad absoluta de meternos donde quisiéramos y abrir la caja que quisiéramos, lo que quisiéramos. Y muchas veces yo me vi solo caminando donde está el depósito de cadáveres,
y a pesar de estar solo y con toda la libertad del mundo, como que me movía muy despacio, tratando de no hacer ruido. Y eso es súper singular porque uno de pronto se toma conciencia y dice, pero ¿por qué estoy moviéndome así como que estuviera escondido? Entonces, por ahí probablemente va lo que dice Álvaro, que uno siente como que en realidad nunca está solo a pesar de... Es como para no molestar, claro, como para no faltar al respeto. A mí me pasó una cosa muy curiosa en el 2009, cuando falleció mi padre el 12 de julio. Murió en el San José. Entonces me tocó ir a buscar el cadáver a la morgue. Nunca había entrado a una morgue. Oye, limpiecita la morgue, la embarró. Muy bonito. Y cuando se llama, entro y lo que veo encima de la mesa es un cascarón vacío. Ningún minuto me dio la sensación que fuera mi padre que estaba ahí. Ya. Simplemente dije, ya no está. Lo que veo acá es un cascarón vacío. Y cuando lo toqué, porque tuve que vestirlo y todo el cuento, estaba súper liviano, una cosa muy liviana. Entonces eso me corroboró y dije, ya, mi viejo no está aquí. Una cosa muy curiosa. Quizás tú tengas alguna experiencia por este lado, por medio también. Ah, claro. Bueno, también una situación que me llevó a investigar el tema mortuario fue asistir a las rutas de Ghost Tour, que hace César Parra. Entre ellas, ir al Cementerio General, a la funeraria que está aquí en Independencia, Carrasco. A la Ruta de la Peste en el ex San José, y también una que hizo hace 5 años en el Servicio Médico Legal. Fue una ruta breve, con poca gente, César, un asistente que tenía, y también 3 funcionarios del lugar. Estuvimos en el auditorio, luego en el pasillo donde estuvo el cadáver de Víctor Jara, y después en el pasillo cercano al cuarto de los putrefactos, que como tú también decías, es verdad, el olor nunca se olvida. Estaba limpio, mucho químico, pero el olor a cuerpo, a cadáver, era muy, muy potente, al punto de que la ropa hasta te quedaba impregnada con ese aroma. Y bueno, también estuvimos hablando de ciertos casos que ocurrieron, algunas anécdotas, para finalmente terminar en la azotea del médico legal. Bonita estancia, bonito espacio. Y otra cosa, con respecto a las rutas. Si al principio vas por curiosidad, por morbo, o en algunos casos hasta por un asunto paranormal, que se da mucho, al final terminas adquiriendo respeto, mayor sensibilidad, y te das cuenta de que tienes que aprovechar, aunque suene cliché, el día a día. Porque eso igual te despierta una faceta más humana. Te hace ver el asunto con otros ojos. Y a comprender de que, bueno, como dice, nadie es indispensable, pero ¿por qué no estar aquí y dar lo mejor de nosotros cada día? Hay una frase que a mí me suelen repetir muy seguido: el cementerio está lleno de gente que creyó que era indispensable. Exactamente, está lleno, sobra. O sea, oye, pasear por el Cementerio General de Jimena de Roma, uno puede ver que tenemos distintas castas de sociales. Uno pasa desde lo más marginal hasta lo más pomposo, lo más rimbombante que nos puede dar el dinero. Pero también fíjate que esos mausoleos fastuosos están prácticamente abandonados. O sea, la gente que puede pagar esos mausoleos está enterrándose en los parques, en el parque. No quiero mencionar nombres porque no nos han auspiciado. No. Pero en los cementerios parques. Pero tú te fijas, esas grandes tumbas por lo general están muy solas, tan solas como los patios. Sí, sí, se siente un vacío cuando uno pasa por ahí, un vacío, un silencio. Pero que son muy antiguas, además que la gente que la cuidaba en su tiempo ya está muerta también, y sus descendientes quizás. Bueno, la experiencia de ir a fotografiarla es muy entretenida, o sea, es interesante y todo. Pero en este tipo de experiencias, cuando uno empieza a pensar, a ver, ¿qué es lo que te define como ser humano? ¿Qué es lo que te define como persona viva? ¿Por qué si son cascarones vacíos es instintivo caminar con respeto, en silencio? Buena pregunta. Imagino que tiene que ver principalmente con que, frente a nuestro nulo entendimiento de lo que pasa después de la muerte, es una manera de... O sea, me refiero en fondo a los ritos funerarios en general. Es una manera de llenar, para los que quedaron vivos, el vacío de la partida del otro. No,
porque como tú dices, son cascarones vacíos, y si uno lo analiza fríamente, no tiene sentido tener un cascarón vacío y guardado. En el fondo es para que los familiares vayan, tengan un lugar donde este fallecido siga existiendo, sin existir en realidad. Por ejemplo, ayer 21 de agosto se cumplió un año más de la muerte de mi abuelo materno. Ya. Y yo pasé por la misma experiencia que pasaste tú, que tuve que bajar a la morgue porque nadie más iba a hacerlo. Trabajar con el médico, vestirlo, prepararlo, y la sensación fue muy parecida, era más liviano, fue muy sencillo el proceso, y fue un trámite decir no está aquí, y está en otra parte. De hecho yo no voy a los cementerios, no me gusta, siento que no estoy visitando a quien quiero. O sea, si quiero recordar a la persona, quiero estar con la persona que recuerdo, lo puedo hacer ahora. Sí. Si yo quiero recordar a alguien, está aquí conmigo. Sin embargo, toda la sensación de estar allá, de analizarlo, de estudiarlo, de esos cuerpos todavía tienen alguna utilidad, todavía están sirviendo, están, no sé cómo decirlo, pero todavía están haciendo un aporte. Ya sea para crear un libro, ya sea para que los chicos que estudian medicina aprendan, estudien, lo que sea. Me da la sensación que sí, esa gente, esas personas que están ahí todavía están aportando, todavía están aportando a los vivos. Oye, volviendo al libro, ¿lo escribieron ustedes mismos o alguien más? No, el doctor Cárdenas aportó los textos de la investigación histórica. Ya, qué bueno. Eso ya ustedes ya se fueron para la parte de diseño, fotografía. Sí, todo. El concepto del libro, digamos, y la fotografía. Qué bueno. Bueno, Álvaro creó el libro completo. O sea, yo saqué las fotos, pero Álvaro le ordenó, les dio la vida, hizo las ilustraciones que son maravillosas. Y, gracias. Y sobre todo o sea, la iniciativa parte de ti y las imágenes son tuyas. Claro, y el doctor le dio el carácter para que sea casi un texto de estudio, ¿no? Efectivamente. Exacto. Qué bueno. Cuando a mí me preguntan de qué se trata el libro, aparte de cómo lo escribió Álvaro rifando los capítulos, yo digo, como en resumidas palabras, que es una guía turística del Instituto de Anatomía. Porque si bien tiene descripciones súper técnicas, no es un libro de medicina como tal, no se llega a convertir en un texto de estudio. Pero sí, para personas que les interesa desde misceláneo el tema de la anatomía, sí lo pueden consultar, sí pueden ver este lugar y a través del libro realmente visitar y recorrer este lugar. Hoy en día, me estaba recordando, ya no se utilizan cadáveres para que los estudiantes aprendan medicina. Utilizan muñecos, una cosa que encuentro bien tirada de las mechas. Utilizan cadáveres, sí, todavía. O sea, bueno, por eso existe el instituto. Nos encontramos muchas veces con estudiantes. Tenemos muchas fotos de estudiantes separando partes de un cadáver. Arteria en específico. Lo que sí que han disminuido los años. Parece que al principio eran 2 años de anatomía, después fue 1 año, creo que ahora son 6 meses. No sé por qué será. Hay mucha gente que estudia medicina y no le gusta ir a anatomía. No le gusta ni siquiera ver los cuerpos. Qué raro. Es curioso, sí. O sea, prefieren ya que se vaya a tratar con los vivos y todo el cuento, pero parece que la como el ambiente, la energía que hay ahí, es una que esta cosa como antigua, no prende mucho. Es algo parecido. Yo me acuerdo que conocí una chica que está estudiando veterinaria, pero amaba la cuestión. Y de la noche a la mañana dejó estudiar veterinaria. Y yo le dije, ¿qué te pasó? Y me dice, no, simplemente porque llegó un minuto que tuve que empezar a ver cadáveres, tengo que empezar a ver a animales enfermos, un montón de otras cosas que yo no me las esperaba, y luego estar de repente abriendo animales entre vivos y muertos, tratando de estudiarlo, y eso me chocó, me jodí, y así le digo. Claro, estudiaba medicina, o sea, veterinaria, porque le gustaban los animales, pero por lo mismo le chocaba ver animales sufriendo, ciertamente. Una cosa, pero muy extraña. Una dicotomía entre profesiones. Sí. Creo que la vocación tiene que ver un poco con eso. O sea, te tiene que gustar lo bonito y lo feo de lo que estás. Tienes que trabajar en lo bonito y en lo feo de lo que estás estudiando. O sea, qué bueno. Sí. Ya tenemos promoción. Vamos con Roca Store. Así es, tenemos promoción. Esto es Roca Store, un anexo complementario de Roca Diseño y Cómic SPA. ¿SPA o SPAC? SPA. Es que un spa significa que podemos, tenemos a la gente así con baño sauna, sí, con, hacemos masajes. Sí, pero si te fijas en la manera que se escribe spa, es S con P chica y después nuevamente grande. Eso sería como spa. Spa. Roca Diseño y Comic Spa, dedicado a la producción de elementos publicitarios,
ya sea para empresas, educación, público general. Necesitas imagen corporativa, necesitas personalizar tus elementos de oficina, necesitas hacer un regalo de último minuto. ¿Estás lo suficientemente desesperado por recurrir a nosotros? Llámanos, estamos en Instagram y estamos en el teléfono, no, perdón, en el correo electrónico rocastorchile@gmail.com. Y están tocando el timbre, son los clientes. Así de rápido, me encanta. Súper rápido, así es. Bueno, ya, me levanto a hacer taza. Ya, y tenemos también, chicos, concurso. Vamos con el concurso. Estamos regalando un libro de nuestra amiga Sasami, así que Más allá de la tormenta. El libro Más allá de la tormenta es un libro de poemas escrito por Sasami Hanatsuki, que hasta el día de hoy aún no sabemos cuál es su verdadero nombre. Tenemos concurso de el nombre. Tenemos que hacer el concurso para eso. Pero por ahora, si deseas ganarte el libro de poemas de Sasami Hanatsuki, Más allá de la tormenta, lo que debes hacer es compartir el aviso que estás viendo en este momento en pantalla en nuestro fanpage de Facebook, de LDP Magazine. Le das me gusta a la imagen, la compartes con dos amigos para que ellos hagan el mismo proceso y además colocas en la caja de comentarios el nombre de tres autoras de ciencia ficción chilena. Si has estado atento a los programas de LDP Magazine, no debería resultar un problema. O si has leído la revista de manera online, que la encuentras en www.ldp. Y sobre todo si leyeron ese polémico reportaje. Saludos, José, que está mandando saludos. Así es. Bueno, ya. Repitiendo, antes de continuar, te metes a la fanpage en Facebook de LDP Magazine, encuentras esa imagen Más allá de la tormenta, le das like, invitas a dos personas o compartes con dos personas para que también le pongan like y contestas la siguiente pregunta. Nómbranos tres autoras chilenas de ciencia ficción. Eso es todo. Ahora vamos con Mundo Calzado. Exacto, vamos con la publicidad de la radio, que es Mundo Calzado. Participa para ganar 5 pares de zapatos. Simplemente debes ingresar a Mundo Calzado, darle me gusta y compartirlo en tu muro. Publicas, estás en tu muro, luego debes enviar un pantallazo donde indicaste que estás publicando y ese pantallazo lo debes enviar al WhatsApp de Mundo Calzado. Mientras más concurses, más posibilidades tienes de ganar. Y se lo envías al WhatsApp de Mundo Calzado. Con esto ya estarás participando en un sorteo de 5 pares de zapatos. Gentileza de Mundo Calzado. Ya estamos de regreso, amigos, en LDP Magazine en vivo, tu revista online que se transmite cada miércoles, cada jueves a través de Tu Zona X, donde nada nos calla, solamente la faringitis. Pero bueno, Lidia. Intenta, pero no lo he logrado. No lo he logrado, estoy defendiendo como gato de espalda. Lidia, tú tienes un par de sitios web o son en página en Facebook, redes sociales, ya. Una de ellas cumplió un año. Claro. Cuéntanos un poquito de ella. Bueno, esa se llama Morte Cultura. Se dedica a lo que es la difusión del tema mortuorio general. Y en especial me baso en lo que es crear encuestas en torno a la muerte para saber qué es lo que quiere la gente a nivel general, tanto a nivel país como en el extranjero. Porque también hay mucha gente de afuera que le gustan estas cosas. También me gusta generar contenido respecto al simbolismo mortuorio, algunas definiciones dentro del mismo, y también mitología. Situaciones que llaman mucho, sobre todo el área simbólica. ¿Por qué? Porque visitar un cementerio no es llegar y decir qué bonita la escultura, la tumba, el mausoleo, entre otros. También hay un lenguaje ahí. También se considera una ciudad del silencio y un museo al aire libre. Y hay símbolos que dan a entender lo efímero de la vida, la resurrección y también lo finito de nuestro tiempo. Por eso también me gusta mucho esa área, me gusta mucho trabajarla. ¿Y la gente cómo ha respondido? Ha respondido positivamente. Por ejemplo, le gusta mucho, hay cosas que no saben, comparten harto el contenido y también me felicitan y suelen escribir por inbox o hasta enviarme sugerencias, porque también el público ayuda mucho y uno también aprende de ellos. Y de verdad agradezco todo esta tendencia que ha marcado Muerte Cultura y también DECA Cementerios Chile. Coméntanos un poquito de eso. Bueno, el caso DECA comenzó cuando
yo decidí investigar el tema de la muerte. Uh-huh. Como dije, cuando sabía que tenía que hacer esto, se unieron muchas piezas. Y ahí comprendí que aprender sobre la muerte te sirve mucho para afrontar una situación difícil, porque perder un ser amado no es fácil para nadie. Y ahí dije, si yo pude con esto, esto me sirvió, más la contención de gente que estuvo conmigo, ¿por qué? Si a mí me sirvió para afrontar la muerte de mi abuela, ¿por qué no le va a servir a otro? Y ahí le escribí a César, ¿sabes qué? Quiero hacer esto. Me apoyó. Y meses después decidí delegar Medeca Cementerios Chile, y una plataforma nacional enfocada a la valoración y cuidado y también promoción de cementerios nacionales. Y también una oportunidad para hacer alianza a nivel nacional como internacional respecto al patrimonio funerario. ¿Te sirvió como exorcismo de la muerte de tu abuela todo lo que estás haciendo? No sé si llamarlo exorcismo, pero sí te puedo decir que el conocimiento es poder, y que cuando tú sabes y al mismo tiempo tienes a la gente adecuada contigo, todo puede ser mucho más fácil. Ya. Mira, porque mi madre falleció ahora, tú sabes. Falleció hace una semana aproximadamente. Claro. Y estoy súper tranquilo, súper tranquilo. Me lo he tomado muy bien, con calma. A diferencia de dos personas que estaban en el funeral, que no empezaron a relatar su experiencia. Uno de mis primos que falleció, su esposa hace 2 años de cáncer, terminó muy mal, muy mal. Hasta el día de hoy está con psicólogo, le da ataques de pánico, no puede estar solo, es una cosa pero increíble. Está pero muy mal. Y otra persona ya lleva en el mismo cuento hace más de 15, 16 años, que también cuento que falleció su señora también de un cáncer feroz, que fue de un día para otro. Y no lo han podido superar, a pesar que él está casado, ahora tiene pareja, otros niños, los tuyos, los míos, los nuestros, pero él me contaba que le ha costado mucho, inclusive enfrentarse a velorio, o ha hecho directamente con la muerte, trata de evitarlo. Bueno, mira, algo que he aprendido en todo este tiempo es que también se confunde mucho el amor con el apego. Y eso, y también el hecho de no querer a veces afrontar a la muerte, hace que también las personas vivan sus procesos de duelo de forma distinta. Algunos son muy apegados a su ser amado y les cuesta soltarlos, y más si se creen en el ámbito espiritual es mucho más complicado. Por eso lo importante, y lo recalco a todas las personas, es que cada una viva su proceso de duelo y que bajo ninguna circunstancia se guarde emociones o se dedique a hacer cosas para olvidar. Que lloren, que raben, que griten, pero que se liberen. Y después, con el asesoramiento adecuado y con las personas que estén ahí, las personas más cercanas, puedan llevar ese proceso. Porque cada proceso es diferente y cada muerte es distinta. Algunos ya pueden morir por una enfermedad, otros por un accidente, otros hasta por un crimen. Y ahí la situación difiere. Claro, son puntos distintos. Exacto. A eso voy. Por eso cada proceso tiene que vivirse sí o sí, y el tiempo que sea necesario. Pero también la manera en que lo llevan también depende de las circunstancias y la edad y un montón de cosas de cómo la persona murió. ¿Cachai? O sea, por ejemplo, una persona de edad que muere de una enfermedad o que tú sabías que estaba mal, qué sé yo, y que ya una persona que había vivido su vida y murió tranquilamente, entre comillas, no es lo mismo que, perdón, que saque un caso como medio terrible de que a tu guagua se la coma un cocodrilo, que ha pasado. Entonces esa persona no le puedes decir, oye, ya, pero no puede estar mal, ¿cachai? O sea, esa persona va a estar mal décadas, claro, quizás toda su vida. Eso digo, tiene que vivir su proceso. Sin embargo, tal como dice, o sea, los procesos van a ser diferentes, pero tienen un denominador común. Es la persona que se queda la que tiene que hacer el proceso. O sea, la persona que muere, ya haga lo que haga, ya está en otra parte. O no está en ninguna parte, eso depende de la creencia que tenga. Claro. Pero ahora que lo mencionaba Roberto, la muerte de mi madre, a mí también, o sea, fui de esas personas que estuvo mucho tiempo afectado, fueron 3 años de depresión, y cuando yo pensé que lo había superado, resulta que conversé un tiempo con un terapeuta y me di cuenta que no, o sea, seguía rigiendo mi vida de acuerdo a esa pérdida. Seguía calificando a los demás de acuerdo a esa pérdida. Y tuve que hacer un trabajo de terapia, decir, bueno, ya, está bueno. Fue su vida terminó. Si yo quiero vivir mi vida, vívela
todas esas frases que se dicen, vívela de tal manera que esa persona se sienta orgullosa, pero es algo que tienes que asimilar dentro de ti. Y a veces, claro, o sea, la muerte, tal como tú dices, te dejó muy tranquilo, porque ya, por lo que me contabas antes, ella no la estaba pasando muy bien. Entonces para ella fue un alivio. La mía en particular no fue así. Le llegó de golpe, le llegó cuando estaba saliendo de una depresión, y después le dicen que no, ¿sabes qué? El cáncer te lo provocó tu depresión. Pucha, pero ya salí de ella, mano, lamentablemente, y fue fulminante, o sea. Entonces lo, tal como dices, o sea, es como el niño que se te come el cocodrilo, que te, o sea, cada partida es diferente, cada persona. Además estamos en entornos culturales donde sufrir es una virtud, decir, ¡oh, es tan buena persona, ha sufrido tanto! No, esa persona ha sufrido, punto. Si es buena o mala es otro cuento. Pero nosotros valoramos el sufrimiento como una virtud. Si tú no lloras por tu ser amado, eres mala persona. Entonces hay una presión cultural para no soltar el dolor que en el caso que llegas a soltarlo, tú miras alrededor y dices, por Dios, o sea, ¿por qué seguir así? O sea, mira a la gente y dice, yo no puedo creer que hace 2 semanas o hace 1 año yo estaba igual. Entonces, con esto te paso. Pues quiero agradecerte la iniciativa, porque es muy bueno. De la muerte nos llega a todos, pero nadie habla de la muerte, nadie quiere conversar sobre ella, nadie quiere prepararte sobre ella. Yo cuando mi mamá estaba enferma, cuando yo estaba en las últimas, no quería ni que me tocaran el tema. ¿Y por qué no te atreves a escribir algo y lo publicamos en el EDP? En eso estoy, de hecho ahora estoy haciendo un trabajo, y en conmemoración al primer año de Muerte Cultura estoy trabajando en un proyecto. Y por cierto, lo que tú también decías, y quiero llegar a este punto, la muerte se tiende a ver con morbo o con miedo, no hay una escala de grises, y esto es lo que también DECA y Muerte Cultura hacen, abarcar esa escala de grises donde poder hacer trabajos, poder aprender y crecer. Sí. Yo tenía 5 años cuando falleció mi abuelo, no lo conocí mucho, pero por lo que hablaban mis tías, fue un hombre, era de la papelera, muy rudo, machista, a decir basta, que tenían que levantarse todos los niños para llevar a las 3, 4 de la mañana para ver cómo él llegaba borracho como Tagua con su amigote, y les presentaba a la familia, y tenían que estar los cabros ahí presentes, se están cayendo todos de sueño, pero tenían que estar presentes mientras que él estaba comiendo o tomando con los amigos. Entonces cuando él murió, porque murió de diabetes, eran unas bolsas muy grandes de azúcar que tuvo, y él falleció, mi madre fue la que más sufrió, era la menor, y iba todos los días, o sea, no todos los días, todas las semanas al cementerio, flores. Y mi vieja empezó a ver en la casa un hombre que se paseaba de negro y sombrero, de repente, ella estaba haciendo aseo y veía la figura. Y una noche, dice que ella sueña, que está limpiando en la casa, y ve que en el comedor, en el living, está sentado un hombre de negro, con sombrero. Y ella se acerca, y ve que es mi abuelo. Y le dice, Alicia, no me estás dejando descansar. No quiero que vayas más al cementerio. Dicho y hecho, mi vieja no fue nunca más. Nunca más la vinieron a molestar. Nunca vi al hombre negro nuevamente por la casa o ninguna otra señal. Son cosas curiosas. O sea, hasta muerto yo tenía que venir a darle órdenes. De más. Bueno, hay casos así donde hay difuntos que acuden a sus seres amados para darle un mensaje, ya sea como una figura sombra, en un sueño o a través de un medium. Sí. Que también, que no lo han vivido, lo pueden corroborar. Sí. ¿Hay mensajes, Terrence? Tenemos muchos mensajes, apenas los veo porque está en la pantalla. ¿Nunca sale? Sí. Sí, a ver, señorita, todo suyo. Por ejemplo, hay dos mensajes de Yamila Huerta Serrano que dice: Hello, sí, castas sociales en el cementerio. Así es. Otro dice: De Denise Rocha Palomo, saludos a todos. Y abajo yo también. Germán Andrés Adriasola también nos envía saludos. Sí. ¿Quién más? ¿Quién más? Tenemos más saludos, ¿no? Me siento solo. Sí, Yamila, tenemos que destacar la idea de que hay castas sociales en el cementerio. Así es, pues. Pero las fotos que uno puede sacar son hermosas. ¿Verdad? Sí. Hay una que yo la llamo en particular la tumba del vampiro. Hay muchas tumbas de vampiro en algunos cementerios. Que es un mausoleo, no es demasiado grande, pero las enredaderas están resecas
y están tan apretadas que no se puede abrir la reja. Entonces tú ves, es un nido de enredaderas secas que están rodeando el mausoleo. Y tú dices, sí, esto lo hicieron para que el vampiro no escape. Me recuerdas. En el general, ¿no? En general, sí, título hasta ahora. Sí, yo estuve allá en 2016, estuve en Rancagua y tuve la oportunidad de conocer la tumba del vampiro. Todavía sí conserva la última cruz, así que estamos tranquilos. Sí. Germán Adriasola, que nos escribió, él escribió en la tercera parte de Catacumbas sobre Tito el vampiro. Así que los dejo invitados a que busquen el cómic y lean sobre esta leyenda y mito urbano nacional. Bastante. Exacto. Interesante. Chicos, ¿qué planes tienen ustedes ahora? De hecho, iba a hacer el comentario respecto al tema de lo que justo de lo que están hablando. ¿Ya? Porque no sé si saben que nosotros con Álvaro, cuando estábamos en fondo a espera de que los temas con la universidad se solucionaran, ¿ya? En algún momento yo, igual un poco cansado, le digo, ¿sabéis que ya no? Este tema, que pase lo que pase, ya tenemos que seguirnos moviendo. ¿Ya? Y nosotros siempre pensamos que un recorrido visual tenía que crecer y no solamente quedarse en este libro. De hecho, el subtítulo, el apellido, un recorrido visual, se iba a traspasar a todos los proyectos que fuéramos a hacer en adelante. Ahí surgió en el fondo una reunión con la directora de la Biblioteca de Santiago, ¿ya? Que nos brindó me brindó la oportunidad en realidad de exponer ahí. Y en esa reunión yo le conversé, en el fondo le hablé del libro, me dijo que era difícil hacer algo con este libro porque estaba muy ligado a la universidad, entonces sí teníamos otra cosa. Y yo tenía el tema de las fotografías de cementerio de hace mucho tiempo, también me gustaba mucho la fascinación por los cementerios. Entonces le hablo de este proyecto, que lo que podría hacer sería presentar fotos de cementerio. Ella estuvo súper de acuerdo, lo encontró súper loable, había que darle una vuelta para que no fuera también tan, tan macabro. Lo conversamos con Álvaro y de ahí surgió, en el fondo, después de muchos viajes, investigaciones y mucha gente que fuimos conociendo en el camino, surgió Cementerios de Chile, un recorrido visual. La exposición que tuvimos puesta en la Biblioteca de Santiago durante el mes de mayo, por el mes del patrimonio y el mes de junio. ¡Qué bueno! Entonces, efectivamente nos dedicamos a recorrer cementerios. Con Álvaro fuimos a los cementerios de la Salitrera en el desierto. Recorrimos 6 cementerios. Al final, para la exposición dejamos uno, que es el de La Noria. Y lo que nos quedó de eso, a mí particularmente, tiene que ver con cómo uno ve los cementerios. Esto siempre, yo siento que siempre los trabajos parten desde una idea inicial y después el mismo trabajo te va moldeando en el fondo y te empieza y tú terminas con un producto completamente distinto de lo que originalmente pensabas. Nosotros queríamos fotos de cementerios como desconocidos, con el tema por la belleza de los cementerios, más que nada, más que indagar más allá. Pero en el desierto y en Pozo del Monte, hablando con el encargado de cultura de la municipalidad, él nos empieza a transmitir en el fondo un poco esto de la historia que hay detrás de los cementerios. Más que nada la historia de las personas que están enterradas en esos cementerios que están abandonados en el desierto. Ya estamos hablando, él nos mencionaba aproximadamente 150 cementerios que las salitreras dejaron y que están abandonados en el desierto. Los fuimos a recorrer con Álvaro y la gente de la municipalidad y efectivamente estos cementerios están ahí a vista y paciencia de que los logre encontrar, porque muchas veces algunos están al lado de la carretera, otros están más ocultos y han sido saqueados así indiscriminadamente por quien sea. Habían ataúdes dados vueltas, muchos esqueletos fuera de sus ataúdes, algunos se robaban los cráneos. Los esqueletos de niños se los robaban enteros. Encontramos esqueletos de niños expuestos. Cuando decimos que los saqueaban no es porque iban a buscar joyas, sino que iban a buscar los huesos. A llevarse los huesos, efectivamente. Sí, respeto. Entonces terminamos pensando en que esto, más allá de nuestro trabajo de cementerio de Chile, más allá de ser fotos de cementerio, es como fotos y hablar un poco de la historia de la gente que está abandonada en estos lugares. Sí. Porque de ahí, sobre todo en la salitrera, mucha gente de sacrificio, trabajadores que terminaron, que al fin y al cabo su única riqueza en la vida que les quedó para siempre fue el pedacito de tierra donde están enterrados. Sí, yo estaba recordando justamente que muchos de estos cadáveres que fueron robados eran para comercializarlos con estudiantes de medicina. Efectivamente. Sí, eso me acuerdo. Sí, eso pasaba más pero, en las ciudades, claro. Pero allá los cementerios están en la nada. Entonces no era como que negocio para allá sacar para acá. No me quiero imaginar para qué podrían querer el esqueleto de un recién nacido. Y me acabo de desayunar justamente porque no tenía idea cuántos de tantos cementerios que había, 150. Sí, no, incluso ellos no saben dónde están todos. Y hay algunos que lo siguen descubriendo hasta hace poco. Efectivamente. De hecho, si también nos damos cuenta, la historia de todo lugar también se complementa con su cementerio. En un cementerio también está la historia de los ancestros, de quienes dejaron huella como aquellos que no.
pero una historia, un fragmento de que gracias a ello nosotros también existimos y podemos hacer algo. Efectivamente, ese es el cambio de switch que por lo menos a mí me pasó con el tema del trabajo en los cementerios, cuando hicimos la exposición, que termina uno tomando el peso de la historia que hay detrás de esta gente que está enterrada en estos lugares. Después yo viajé a Caleta Tortel, donde uh-huh. está la Isla de los Muertos, que es Patrimonio Nacional ahora, y me encuentro con, en el fondo, con la misma situación. Una tragedia, obrero abandonado en una isla, a su suerte, se les produjo una epidemia de escorbuto, se empezaron a morir, se empezaron a enterrar entre ellos mismos, hasta que un barco rescató a los sobrevivientes y este cementerio quedó ahí por siempre. Y las cruces no tienen nombre, hay solamente una cruz que tiene nombre, las demás no tienen nombre. Y en el fondo es gente, son, eso, por eso digo que se repite lo mismo de las salitreras, son trabajadores que lucharon y trabajaron por hacer crecer este país y están abandonados así a su suerte en cualquier parte. Si bien el gobierno hizo algo y declararon Monumento Nacional la Isla de los Muertos, no así pasa con los cementerios del desierto, que de verdad están abandonados así a su suerte. Y es la gente que trabajó por este país. De ahí nos surgió la frase de ¿dónde están los verdaderos héroes de la patria? Yo pensando ahora con lo que me están relatando, perfectamente, aparte de la posición que hicieron, pueden intentar sacar un nuevo libro. Es la idea. En Chile, porque es la idea, sí. Sería una joya. Sí, sí, de hecho postulamos al Fondar para eso, ¿ya? Porque este proyecto necesita muchos viajes. Ya, este libro es con apoyo de gobierno, con Fondar. ¿Cómo lo sacaron? ¿Cuál? ¿Anatomía? Sí. No, esto fue financiado por la universidad. Ah, qué bueno. Eso ya. Fue parte del tema burocrático que se demoró. Ya, perfecto. Cuando se trata de dinero, sí, se vuelve todo más complicado. Perfecto, ya. Entonces, este otro que estamos hablando, de los cementerios en Chile, ya una propuesta directamente para los fondos. Sí, a Fondar, sí. Ya, esperemos que salga. Está en camino. Ojo, como dato, aprovecho de pasar el aviso, ¿sí? Vamos a reponer la exposición Cementerio de Chile, un recorrido visual. ¿En la misma biblioteca o en otro lado? No, en otros lugares. Ayer, de hecho, estuve con la directora de Biblioteca Viva, que tiene una red de biblioteca alrededor de Santiago. Entonces vamos en octubre, de hecho, el primer fin de semana de octubre se repone Cementerio de Chile, vamos a partir en San Bernardo. Qué bueno, qué bien. Así que les doy la primicia, en realidad. Me queda cerca. Sí, ¿tú eres de San Bernardo también? No, yo soy de Mayoco. ¿Mayoco? Sí. Cuando tenga la fecha y el lugar, avísennos y lo anunciamos acá mismo. Sí, la librería está, de hecho, eso es lo que les estoy diciendo. Primer fin de semana, el 5 de octubre, de hecho, creo que el 3 de octubre se monta la exposición, la inauguración va a ser el día 12, y esto es en el mall que está en San Bernardo. ¿En Mall Plaza Sur? No, creo que sí, no sé cuál es el nombre del mall, pero el mall de San Bernardo, que es como el más conocido. Mall Plaza Sur, 12 de octubre. Es que, ojo, hay varios malls en San Bernardo. ¿Este está en la misma ciudad de San Bernardo o está en la carretera? Es el que está en la ciudad, el céntrico. El chiquitito, ya, el chiquitito, ya. Porque no me sé el nombre exacto. Sí, porque en Plaza Sur, ese me queda cerca de la casa, pero ese está en la carretera. Ya, entonces ese no es. Ese no es, el que está en la plena ciudad de San Bernardo. Nidia. Dime. ¿Te has topado con alguna cosa curiosa durante tus investigaciones? Muchas. Ya, alguna que se pueda contar. Bueno, yo ahora, gracias a la parroquia Niño Dios de Mayoco, ¿ya? Y al personal, sobre todo al padre Félix y la secretaria Pilar Catalán, ¿sí? He tenido oportunidad de investigar sobre el cementerio de mi localidad, trabajo en el que estoy ahora. Gracias también al personal, gracias a quien acudí al Archivo Histórico del Arzobispo de Santiago para estudiar al respecto. Así que, bueno, dentro de poco voy a subir alguna otra sorpresa relacionada al cementerio de mi comuna y atento nomás. Qué bueno, qué bueno. Me está acordando de un amigo que falleció en un ataque al corazón, Luis, murió muy joven. Él estudió para médico. Entonces, él me contaba que cuando estaba estudiando, un día les dicen, si quieren ganarse una platita extra, entonces dicen, ¿y qué hay que hacer? Hay que trabajar en la morgue. Ya, pues, dijo Lucho, yo voy. Y había como 5 o 6 estudiantes más que también fueron y le pusieron una prueba. Entonces dice que los pusieron a comer tallarines frente a un cadáver hinchado que estaba a punto de reventarse. Y ya, pues, dice que ellos estaban comiendo, cuando se llama, sus tallarines con salsa. Y vienen los médicos y empiezan a operar el famoso cadáver que está delante de ellos, empiezan a hacer autopsia, lo abren y saltan miles de gusanitos por todos lados. Y el único que quedó ahí fue él, pues. Dice que arrancaron todos los chiquillos.
Y él estuvo más de 2 años trabajando en una isla que la pasaba regio, nadie lo molestaba, estaba todas las noches tranquilo en el famoso, en la famosa morgue. Tengo entendido que hay una prueba así de que quienes estudian eso tienen que comer frente a un cadáver. Sí, eso es lo que contaba. Me hiciste recordar otra curiosidad, pero la segunda vez que fui a la funeraria Carrasco, ¿ya?, en la ruta. En el recorrido hubo la oportunidad de meterse a un ataúd para comprobar con qué se sentía la muerte. ¿Ya? Me metí. ¿Ya? Y un conocido me tomó fotos. ¿Ya? La cuestión es que igual causó revuelo porque yo, en broma, subí la foto de perfil de WhatsApp. ¿Ya? Y uno de mis familiares se que me impactó que eso no se hace, que la gente normal no hace eso. Y que es normal, exacto. Y me dijo, el día en que yo me muera voy a meterme un ataúd, no antes. Pero te puedo decir que la experiencia fue enriquecedora, no nada malo, y hasta me relajé. Así que no es como tan exagerada como la pintan, ni nada del otro mundo. Si no me equivoco, mi tío Pedro, por parte de los Alfaro, que era el hermano mayor de mi viejo, tenían por costumbre que ya eran de la zona del Guacho, esa zona por el norte. Ellos mismos hacían los ataúdes. Tú entrabas y estaba el ataúd ahí al lado del comedor, estaba parado en cualquier lado. Y decía, no, sí, me lo hice yo para cuando me muera. Una cosa muy curiosa. La gente es muy rara. La gente no es normal como yo. De hecho, en la isla de Pascua, que es otro de los cementerios que está es parte de la exposición, no hay funeraria, no existe la funeraria de la isla de Pascua. Los mismos vecinos, los amigos, los familiares son los que se encargan del funeral completo, desde la confección del ataúd hasta la tumba. Qué bueno, sí. No hay negocio de funeraria en la isla de Pascua. Sí. Bueno, Roberto, creo que nos avisan por interno que nos quedan 2 minutos. Entonces, vamos nuevamente con el concurso. Vamos con el libro Más Allá de la Tormenta. El libro Más Allá de la Tormenta, escrito por Sasami Hanatsugi, es un libro de poemas que puedes adquirir o puedes recibir si haces lo siguiente: comparte el aviso que estás viendo en este momento y que puedes encontrarlo en el fanpage de LDP Magazine, lo compartes con 2 amigos y en la caja de comentarios colocas la siguiente, responde la siguiente pregunta: nómbranos por favor a 3 autoras chilenas de ciencia ficción, no de fantasía, de ciencia ficción. Y hay varias, y lo hemos publicado ya en LDP Magazine, para que ustedes se den una vueltecita por www.ldpmagazine.cl y buscar en cualquiera de nuestros 73 números que hemos escrito mes a mes. Y también está ya LDP número 72, con un especial de Batman, El Señor de la Noche. Así es, todo lo que sabían de Batman, todo lo que no sabían y todo lo que temían saber, cómo se viene el futuro y cómo estuvo toda esta larga trayectoria de Batman, que se mantiene igual de vigente que hace 40, 50, 80 años. Se mantiene muy, pero muy bien con los años. Nidia, palabras finales para ir cerrando. Bueno, nuevamente agradecer esta oportunidad de poder también compartir con Álvaro y Marco en esta estancia. Y bueno, gracias también a todos los seguidores de Beca, de Muerte Cultura, y voy a seguir publicando contenido y dando lo mejor de mí, y también aprovechando todas las buenas oportunidades respecto a los mortuarios. Álvaro, ¿pasos a seguir? Sí, voy a dejar los invitados a todos a que nos visiten en Un Recorrido Visual, en Facebook e Instagram, lo busquen así, Un Recorrido Visual tal cual, y atento a los proyectos que estamos trabajando, que no solo está Cementerio, sino que hay otro por ahí también empezando a ver, sí, está recién empezando. Marcos. 2 cosas, uno como a modo de agradecimiento, y yo creo que Álvaro va a estar de acuerdo conmigo, vamos a dejar uno de estos libros para que lo regalen en el próximo. Muchas gracias. Ya, para que se lo regalen a la gente, uno de estos libros. Gracias, agradezco. Eso, y segundo, atento a nuestro Facebook. La cuneta crece. Atento a nuestro Facebook, que efectivamente vamos a anunciar pronto un nuevo recorrido por el Instituto de Anatomía. Tuvimos uno la semana pasada con bastante éxito, la gente lo pasó muy bien, todos muy agradecidos, muchos se lo quieren repetir. Así que vamos a responder esa solicitud y vamos a generar una nueva visita. Yo diría que el primer fin de semana de octubre, pero hoy les vamos por Facebook, les vamos a confirmar la fecha. Pero tal como nos dijiste, Biblioteca Viva de San Bernardo, en el mall que está en el centro de San Bernardo, Plaza Sur. En el mall Plaza Sur, a partir del 12 de octubre o antes, a partir del 3 de octubre, y el 12 de octubre es la charla. Y el 12 de octubre vamos a dar una charla respecto del proyecto. Lo escucharon acá. Chicos, los dejo invitados desde ya,
que cualquier actividad que hagan me la manden por interno y la vamos a publicar en LDP Magazine. Encantado. Lo mismo Nidia, igual que no sé, un color que recorrido de Chile, o el mismo César, si de repente me manda algunas cosas, yo también las comparto. También quiero una última acotación. Lo mismo ustedes, si tienen algún proyecto, idea, mis plataformas están disponibles para ustedes. Sí. Amigos de Tu Zona X, gracias una vez más por estar aquí en LDP Magazine en vivo. Gracias, mi querido Joaquín. Ya vienen los amigos de Recorland. Un abrazo y espero estar mejor de la garganta la próxima semana para poder seguir hablando con ustedes. Nos vemos. Hasta la semana que viene.